Buenas noches, amigos de YouTube. Tardes, buenas tardes, buenos días. Según la hora en la que ustedes estén escuchando este video que les traigo acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio? Pues bien, de acuerdo a la Biblia, el matrimonio es una promesa sagrada entre un hombre y una mujer. Y algunos de estos versículos que les estoy presentando ofrecen consejo para recién casados y para los que estén comprometidos de boda también. Y por lo regular en nuestro matrimonio siempre vamos a tener desavenencias, opiniones diferentes. A veces uno quiere dominar al otro y déjenme les cuento algo, el dinero. El dinero es el pan nuestro de cada día. Es el peor enemigo del matrimonio, porque según las estadísticas, los problemas de dinero están a un 60% de todos los demás problemas que pueden existir en el matrimonio. Está mayor el porcentaje aún que la infidelidad, y eso créanme que es bastante grave. Así que no permitamos que el enemigo se introduzca en nuestro matrimonio por medio del dinero. Y estemos alertas y no permitamos que nos llegue la noche sin reconciliarnos. Amén. Recordemos que casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Proverbios 20, 6 y 7. En nuestro primer versículo en los comienzos dice: entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre viva solo, le haré una ayuda adecuada. Y Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y Dios tomó una de sus costillas. De la costilla que tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Génesis 9, 18, 21, 22, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Efesios 5, 23. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella. Así deben también amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, 25, 28. Que el marido cumpla con su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Primera de Corintios 7, 3 y 4. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3, 7. El que haya esposa, haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Proverbios 18, 22. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Ella le traerá bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 3,
10. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 8. Pues bien, amigos, con esto me despido. Si les gusta este video, pónganle like, porque es con lo único que ya ven que uno puede ayudarse, ¿no? Sino que seguirse uno motivando para seguir poniendo estos videos con la palabra de Dios y que nos ayuden a tener una vida mejor. Así, muy, muy buen día, tarde, mañana, a la hora que ustedes escuchen. Dios con ustedes.